Hola Saiyans, bienvenidos, hoy domingo a un vídeo para el canal. Llevo las gafas, no es que utilice gafas para ver, pero bueno, me pongo las gafas a veces porque como tengo sesiones de tantas horas en el ordenador, simplemente me las pongo para proteger las lentes, para proteger la vista, ¿vale? Bien, hoy vamos a hablar sobre el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2, ese DLC que de momento no se sabe nada de la fecha de salida del DLC, pero sí que tenemos contenido, ¿no? Sí que tenemos oficialmente, de forma oficial, las últimas noticias sobre el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, me gustaría, esto es un vídeo serio para que os informéis del DLC, para que lo tengáis todo en cuenta, me gustaría que le deseis al botón de like hoy domingo y deciros que esta noche me apetece jugar al Dragon Ball Z Kakarot en el canal de Twitch. Así que a ver si todos los Saiyans estamos ahí esta noche en el canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Jugaremos un ratito al Kakarot de la Xbox One, que nos lo tenemos que pasar. Y tenemos los personajes bastante leveleados. Por tanto, ahí queda la cosa. A ver quién es el guerrero que se presenta esta noche. Avisaré a través de Twitter. Y ahora vamos con el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, han habido dos eventos. Antes de nada, quiero dejar clara una cosa muy importante. Muy, muy, muy importante para continuar con este vídeo. Hay gente que se piensa que me invento las noticias o algo, no es así, ¿vale? De forma oficial yo ya sabía que iban a hacer dos eventos, Bandai Namco, de Dragon Ball Xenoverse 2, o, bueno, Xenoverse 2 no, de Bandai, de la empresa, me he liado, de la empresa Bandai Namco, ¿no? Bandai Namco lleva muchísimos juegos, entre ellos Dragon Ball. Siempre que aparece un evento, este último fue el Fighting Games, todo el mundo, toda la comunidad, todos los youtubers, a nosotros nos llegó la noticia de que iba a haber un evento, pero no nos llegó la noticia de qué es lo que iba a haber en el evento. Cuando tú a un evento le llamas Fighting Games, entiendo que son juegos de lucha. Y entiendo que dentro de esos juegos de lucha puede haber noticias sobre Dragon Ball FighterZ, ya que estamos esperando un DLC para los personajes. No fue así, no anunciaron nada. En el directo anterior de Play Anime, entre ellos está Dragon Ball, tampoco anunciaron nada. A veces tenéis que comprender que nosotros damos las noticias para que vosotros os enteréis de todo, pero tenéis que comprender muchas veces que no sabemos a ciencia cierta lo que van a lanzar. Yo, como siempre digo, siempre comento, pues bueno, que podría darse la casualidad de ver algo del Xenoverse, de ver algo del Fighter. No ha sido así. Es muy raro que llevemos casi dos meses y no veamos nada del DLC 11, fecha de salida, tráiler, nada absolutamente. Y que lo estén camuflando todo. No sé si se guardan lo de Dragon Ball para el final. No sé si se guardan lo de Dragon Ball para el 6 de agosto. O para un State of Play de PlayStation. No lo sé. Ni siquiera sé si van a anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball. Pero siempre estaremos aquí para ofreceros las noticias. Quiero que entendáis que yo no creo las noticias ni me las invento. Por lo menos yo no. Pero creo hype. Y sí que es verdad que a veces me paso del hype. Pero es de la emoción, de la ilusión, de que quiero saber algo de Dragon Ball. ¿Cuándo? Sabemos algo, cuando tenemos noticias, siempre se suben en el canal. Hasta ahora el DLC 11, todas las noticias que se saben es que va a salir como personaje jugable en la Kaioshin del Tiempo y se va a poder adquirir mediante un mini torneo con recompensas, un poquito de modo historia. Este DLC viene no porque Bandai esté sacando 800 DLCs, sino porque Bandai, como ha vendido 6 millones de copias de Dragon Ball Xenoverse 2, que es bastante, y que dentro de PlayStation ha entrado dentro de los juegos que se llaman PlayStation Hits, o sea, es decir, grandes lanzamientos de PlayStation 4, como motivo de ello nos quieren regalar un DLC y entre ello pues nos van a dar la Kaioshin del Tiempo, las habilidades de la Kaioshin del Tiempo para ir adquiriéndolas con el tiempo y también nos van a dar la posibilidad de cambiar las pantallas de carga. El sistema de pantalla de carga no sé por qué lo van a cambiar, sinceramente están cambiando muchas cosas, no sé por qué ni qué tiene que ver las pantallas de carga para que añadan algo. No es algo trascendente en el juego, pero lo han decidido modificar. La pantalla de carga que hay no molesta. En esas pantallas de carga vamos a poder seleccionar qué queremos poner, ¿no? Tendríamos la pantalla de color naranja con la ropa de Goku en el suelo. Tendríamos la pantalla de color azul con la ropa de Vegeta en el suelo. La pantalla morada con la ropa de Gohan de Piccolo en el suelo. Y la ropa verde, que sería el traje de Piccolo en el suelo. Todo eso es lo que se sabe, ¿no? También se sabe que van a añadir un sistema de mascotas y entre ellas va a estar Buu, el gordito, va a estar Zeno-sama, va a estar Puar, va a estar también se supone que Beku, la fusión de Gogeta fallida,
Y también se espera que en el modo personalización, el modo personalización es este que vemos aquí, que ahora os voy a enseñar. El modo personalización es el siguiente, ya lo veréis. El modo personalización está aquí, Partner Customization. A vosotros os pondrá modo personalización. Aquí podemos personalizar nuestros personajes. Van a dar un poco más de personalización para los personajes. A mí solo me sale Piccolo porque no he completado la historia aquí. Pero si quisiese cambiarme el color, pues le puedo cambiar el color de las botas y ponérselas de color azul o negro, lo que queráis, ¿veis? Podemos desbloquear esto. Podemos desbloquear esto, ¿lo veis? Y podemos cambiarle el traje a Piccolo si nos da la gana. Si nos vale... Solo si nos vale verga, ¿vale? Solo si nos vale verga. Si no nos vale verga, pues no se lo cambiamos y ya está. Pero solo se lo cambiaremos si nos vale realmente verga. Como veis, pues ahora mismo se lo cambio porque quiero. Perfecto, ya tenemos un Piccolo personalizado. Listo para la acción. Listo para la batalla, ¿no? Listo para la batalla suprema entre Goku y una ardilla voladora. Vale, aquí tenemos a Piccolo, ya lo hemos modificado. Podríamos modificar incluso habilidades y de todo. Y nada, eso es lo que se sabe del DLC 11. Muchos me preguntáis en los directos que si sabe la fecha, si sé la fecha del DLC 11. No se sabe nada, se especula que en agosto podría salir tanto anuncios del Dragon Ball FighterZ como del Dragon Ball Z Kakarot como del Xenoverse 2. No se sabe nada de los DLCs. Yo no sé si va a salir en agosto el DLC. Normalmente cuando se anuncia suele tardar una semana, 15 días en salir. Yo espero y estoy confiante de que salga en agosto, porque 3 meses sin un DLC que es gratuito molesta un poquito, ¿no? Yo creo que en agosto podría salir. Yo creo que también nos van a anunciar el crossplay, el cross-gen, por así decirlo. El cross-gen es que Xenoverse 2 va a pasar a estar en PlayStation 5 y a lo mejor hacen un parche de texturas donde todo se vea mejor, con gráficos más realistas y más frames. Eso podría ser realmente algo novedoso para PlayStation 5 y Xbox Series X. Respecto a Dragon Ball FighterZ, ya que estamos, aprovecho el vídeo. Respecto a Dragon Ball FighterZ, la verdad es que Dragon Ball FighterZ ha prometido a través de lo de Twitter que este agosto tendríamos novedades del videojuego y probablemente nos presenten algún personaje de su nuevo pase de temporada. Y la verdad es que quedemos bastante confiantes. Como ya sabéis, se filtró a Master Roshi, entre otros personajes. Vegeta Meijin también se filtró. Vamos a ver qué es lo que sale finalmente. Y para finalizar, Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot, pues tampoco se sabe absolutamente nada. Están trabajando en ello. Quiero que entendáis que el COVID ha sido un golpe duro para los DLCs. Si no hubiese pasado lo del COVID, hubiesen salido antes. Las empresas se han puesto tarde a trabajar y por tanto tenemos esta situación en la que los DLCs pues tardan un poquito más. Nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre es importante que tengáis en cuenta que los DLCs van a acabar saliendo, que el DLC 11 de Xenoverse 2 va a acabar saliendo, que en la nueva generación, este año o el siguiente, tendremos nuevos videojuegos de Dragon Ball, esperemos que sea el Xenoverse 3 o una nueva IP, que seguiremos teniendo cositas del Dragon Ball Z Kakarot, del Dragon Ball FighterZ, y por supuesto, yo no lo sé a ciencia cierta, pero juraría que el FighterZ, el Dragon Ball Z Kakarot y el Dragon Ball Xenoverse 2 van a estar en las nuevas consolas de generación, sobre todo el Dragon Ball Z Kakarot, PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto es todo lo que os tenía que decir. No ha salido nada en los últimos eventos. Por mi parte os pido disculpas y sí que os pido que pronto vamos a crear un canal de GTA. Tengo 15 vídeos preparados para ese canal. Se van a ir subiendo poquito a poco. Un canal retro donde solo vamos a jugar juegos de consolas antiguas, de PlayStation 2 hacia atrás, nada de PlayStation 3. Y el canal de DBZ Mark, que la verdad es que va a tener un poco de todo. Y vamos a empezar a hablar en ese canal de la nueva generación, de los nuevos sistemas y de un proyecto para que podáis jugar en HD a vuestros juegos de PlayStation 2. Realmente todo esto va a ser una locura y va a ser increíble. Pero como ya digo, necesito que apoyéis el canal, que activéis la campanita, que le deis al like en este vídeo y por supuesto que me sigáis en Twitch, donde hago directos todos los días y allí me podéis ver siempre que queráis. Chicos, gracias por estar aquí, gracias por compartir mi vídeo este domingo. Nos veremos más mañana con los maestros de Dragon Ball Xenoverse, con las nuevas transformaciones o las transformaciones que ya están, que ya sabéis que os estoy haciendo guías para que quede todo completo y poder finalizar el Xenoverse 2 e irnos a otra cosa. Y nada chicos, gracias por verme, gracias por estar aquí.
Mi nombre es Mark y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.